sé que a pesar de que GTA V tiene unos graficazos, eres como yo y has buscado la manera de mejorarlos, intentando ver mods como Redux o Natural Vision, pero estos te comen demasiado rendimiento, y tu PC no quiere explotar aún, y aparte de todo esto de modear y hasta perder el online, como que no. ¿Qué más, gente? Yo soy Dan y el día de hoy les mostraré cómo mejorar los gráficos de tu GTA V sin perder rendimiento, sin tener que estar modeando y sin perder el online. Y claro, si juegas el juego con gráficos bajos, aún así podrás mejorarlo. Bueno, primero nos descargamos ReShade, que se los voy a dejar abajo en la descripción. Una vez instalado el programa, lo vamos a ejecutar. Ok, vamos a poner Select Game. Aquí vamos a buscar en dónde está instalado Grand Theft Auto 5. En este caso, si es que tienen instalado en Steam, estará en la carpeta Steam, Steam Apps, Common, Grand Theft Auto 5. Ok, ahora vamos a elegir la opción de GTA 5. No elegirán la del Launcher porque este es solo el lanzador y les dará problemas y no funcionará la de GTA 5. Y ponemos Abrir. Yo, como ya tengo hecho, no tendría que hacer. Luego aquí vamos a poner DirectX 10 más, porque el juego trabaja con un DirectX 10 para arriba. Ok, luego le aparecerán un menú de opciones en donde serán todos los reshades, por así decirlo, todas las opciones que podremos modificar una vez estando en el juego. Van a aceptarlas todas para que así ustedes puedan hacerlo a su manera y ya pasamos al juego. Dentro del juego vamos a aplastar Shift más F2 para abrir el menú en donde tenemos los reshades, en donde podemos crear perfiles dependiendo el tipo de calidad que queramos tener. Por ejemplo, aquí yo les muestro, mostré el Dan, este es una versión sepia, todo se puede modificar. También tengo este estilo noir y todas las hice yo, por eso les ponía Dan versión 1, etc. También tenemos una versión vista nocturna y así hay como modificar un montón de parámetros. Y cada parámetro hay como cambiarles un poco, lo cual está bastante bien. Y ahora vamos a hacer uno de prueba, uno de muestra para el tutorial. Entonces ponemos el más, ponemos el nombre que queramos. Y aquí podemos editar los parámetros. Por ejemplo, vamos encendiendo los parámetros, vamos viendo cuáles nos pueden servir. Pocos, no todos, muy pocos afectan el rendimiento, así que siempre estén viendo los fotogramas y demás. Aquí yo pongo los que por lo general más uso, que los pueden ver. Y en la parte de abajo, cada uno de esos que activamos lo podemos cambiar. Como pueden ver aquí, el de Color Fullness lo puedo aumentar o bajar haciendo que sea más contrastado o que tenga blanco y negro, y así podemos ir revisando cada uno. Ok, entonces de esta manera ustedes pueden realmente crear los reshades a su mayor gusto. O sea, realmente no es cuestión de que yo les diga cogen y bájense los míos, que yo obviamente les voy a compartir por si les gustaron mis reshades. Pero de esta forma pueden hacer de la manera que más les gusten. Por ejemplo, aquí uno va revisando. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo se hace más oscuro, más claro. Y aquí podemos hacer una serie de cosas bien locas en las que realmente el juego se ve súper psicodélico. Y de esta forma podemos hacer nuevos tipos de videos y demás. Por ejemplo, este que es ahorita moneando salió, que parece algo espectral, algo súper extraño, súper natural, qué sé yo, algo del inframundo, súper chévere. Entonces no es cuestión, gracias a esto, de solo mejorar los gráficos del GTA y hacerlo más realista, sino que podemos jugar un poco con toda la maravilla que tiene ReShade. Y pues bueno, aquí les dejo un poquito de gameplay de cómo queda con mi versión 1, que realmente a mí me gusta bastante, porque la iluminación se refleja un poco más en los objetos. Todo tiene un poquito más de detalle, está bastante bien logrado. Y pues nada, yo soy Dan, les quiero. ¡Chao, chao!